Hola, ¿cómo estáis? Hey. Hola, hola chicos, hola. Vale, voy a decir algo. No soy fluido. Tengo que practicar más, pero voy a probarlo y vamos a ver, ¿ok? Tenemos unas preguntas que me enviaste ayer. Y sí, a ver, ok. Y después, en inglés, we will do some questions in English for people that are like, what's he saying? So, this is only for me to practice my Spanish a bit. Con mis seguidores españoles, perfecto. Ok, empezamos. Vale, Miriam HDZO17, ¿cuál es tu episodio de Outlander favorito? A mí es mi primer capítulo, la tercera temporada, capítulo 6, este es mi favorito, claro, ya está. Ole, muy bien, estoy haciendo mejor, bien, ¿vale? Ok, ok, eres el mejor, gracias. Hola, hey Dundee, you better be supporting Ellie Diamond, your local queen on RuPaul's Drag Race. ¿Has estado en Barcelona? Miriam, oh no, Miriam, ay, dos preguntas de Miriam. Vamos, ok, aquí. ¿Cómo aprendiste español? Estoy aprendiendo español con mi profesor. Tengo 4 horas cada semana para charlar y hablar sobre temas que me interesan. Y claro, he pasado mucho tiempo en España. Este país me encanta. Entonces, cuando estés allí, puedes charlar y mejorar tu idioma, ¿sabes? Ah, gracias, chicos. Me pone nervioso para hablar en español por la primera vez. Pues, la entrevista con Andrea Compton, pero en vivo, es muy... puedo hacerlo, pero... Vale. Ok, y unas preguntas, a few questions in English as well. Let's see. I liked what Lua Jojo said. She said she has watched Outlander 10 times during lockdown. I think that's a great idea, a perfect way to spend your lockdown. Let's see. Hay muchas preguntas en español. ¡Qué guay! Priscilla J15 asks, what other languages do you want to learn? First, Spanish, that's my goal at the moment, but maybe after I'd like to do a bit of Catalan, and I'm certainly still having to keep up my Mohawk, which is very important for young Ian, so... Hablas muy bien español, gracias. Haces un trabajo excelente, you rock, gracias, Talusa, mamá. Saludos desde Argentina, qué guay, quiero visitar tu país, es mi sueño, ¿sabes? Vale, ok. Seguimos. Vale. ¿Te gustaría hacer algún papel de villano? Sí, 100%. Quiero ser villano. Ay, sí. Es más diversión, ¿no? ¿Has visitado Andalucía, Andrea Pozel? Sí, yo fui a Málaga hace 2 años con mi madre y me disfruté mucho. Pero quiero ver la región entera, ¿sabes? Tengo que volver pronto, espero. Vale, está genial en español, gracias. es guay, me encanta España. No he estado a Sudamérica o México o Centroamérica, pero es mi lista. Sudamérica y México y todos los países entre, top de mi lista. Vale. Tentí como Gwyneth Paltrow, lol. Vale. A ver. ¿Cuánto tiempo has vivido en España y qué lugares has visitado?
casi 2 años entre Reino Unido y España, pero 6 meses en Madrid. Mi piso está ahí ahora. Y un año, casi un año en Barcelona. Vivía en El Born, un barrio muy bonito. Hola, love from Denmark. Thank you so much. I'm going to pretend I know what you're saying. Regan, I'm sorry. If you want to stick a question in the chat in English, I will answer in English as well. I only want to practice a little bit of my Spanish, that's all, with all of my, todos mis seguidores que hablan español. Tienes que ir a Nicaragua. Ah, vale, sí. Hablas muy bien, gracias. vale, ok, ¿qué más? Más preguntas. Personaje Marvel favorito, my favorite Marvel character. I don't know, right now, if you aren't watching WandaVision, I don't know what you're doing. Wanda is the queen. She is my favorite by far. A ver. Gracias para enviármelos, porque hay muchos. A ver. Unos amigos me enviaron unas preguntas. Ah, vale. ¿Qué directores españoles te gustan? Pues tengo que decir, claro, Almodóvar. Primero, voy a decir Almodóvar. Es obvio. Pero es mi sueño, ¿sabes? Para ser un chico Almodóvar. No sé. No sé, hay chicos escoceses de Almodóvar. Puedo ser el primero. Y actores españoles. Pues estaba pensando sobre esto. Una interpretación que es muy top es Laia Costa en Victoria. ¿No has visto Victoria? Necesitas. Es el mejor. I can't speak Spanish. I'm waiting for Polish. You might be waiting a while. I'm sorry. I have no Polish. y Alex de la Iglesia. Claro, tengo que decir Alex de la Iglesia. Recientemente estaba viendo La Veneno. Daniela Santiago es increíble, ¿no? Vale, ok, Zenipex, due to COVID, are you able to hang out with other cast between scenes at all? Yes, we can talk to each other and stuff, but it's a very safe working environment. Everybody is tested and it's all really, really safe, which is great. Do you have a good tip for learning another language? For me, I started learning Spanish because I had a really good reason to, you know? I love Spain, I was living there, and, you know, I fell in love there. So, yeah, that's kind of why. I think if you have a passion for it, it's going to help. Excelente tu español. Tengo que mejorar. Yo sé, probablemente he hecho errores, un montón de errores, pero estoy probando. Emma, what's your favorite Spanish word? Probablemente es las palabras malas, ¿no? Como, ay, no puedo decir. me encanta joder. Es muy, muy fuerte, ya. ¿Cuál es tu comida española favorita? Ay, hay muchos. No sé, probablemente tortilla de patatas. Sencillo, pero delicioso. Love that. Yeah, glad. sí, to swear in Spanish is a whole other level. It's a lot of fun. Ah, gracias, como aguantar, gracias. Cuando estés en España, organiza una juntada con tus fans. Vale, ok. Cuando acabe la pandemia, podemos bailar juntos en Apolo en Barcelona. Vale, te invitaron. vale. ¿Cuál es tu película favorita? My favorite film, siempre es El Resplandor, The Shining, porque ya. Yeah, he querido ser un actor después de ver esta película. ¿Música favorita? Ok. Yo pensaba sobre esto. Soy fan, tengo que decir, soy fan de Pacquiao. Ok, Pacquiao es siempre, estoy escuchando a Pacquiao. Me encanta Amaya. Y en grupos, Papa Topo es
de Mallorca es increíble. Y hay Cupido también, sí. Unos artistas españolas que me gusta. ¿Cómo andan las grabaciones de Outlander? No puedo hablar mucho sobre la nueva temporada, pero país a flipar. ¡Wow! Es increíble. En serio. Vaya reina de España, sí. ¿Cuál es el personaje más difícil que has interpretado? Probablemente joven Ian, porque tiene muchas tratas, ¿no? Pero sí, me encanta joven Ian. ¿Estás en España o Escocia? Estoy rodeando aquí en Escocia. Tenemos que hacer una temporada nueva para vosotros. ¿Conoces o te gusta algún actor argentino? Pues sí, soy fan de Lali. Tengo ganas para ver Sky Rojo pronto. John Hunter Bell, rey de España. Rey de Spanglish. Rey de Spanglish. ¿Conoces a alguien español en Glasgow? Sí, tengo amigos aquí de las Canarias y de Andalucía. Y cuando estoy como una Cuba, estoy hablando en español perfecto. A ver. Hay más preguntas. Me has enviado mucho. Ok. Warpaint Ian, was that your fave? It's true. Ian's had a lot of like different changes, right? So he's been kind of young, kind of naive, baby Ian in Scotland. He's had kind of explorer Ian and when he first arrived in America. But Warpaint Ian, Mohawk Ian, when he's fully in the zone, is really cool to play and definitely probably my favorite. Yeah. Así, hay muchas preguntas sobre portugués. No. Yo busqué esto. A ver, ¿dónde está? No falo portugués, pero en el futuro, espero. Caitlin O'Ryan, ¿quién es tu escritor de fantasmas? Okay, I'm going to say this in English, okay? Caitlin O'Ryan is one of the punniest and funniest people I know. So whenever I'm struggling for a caption for an Instagram post, I ask her. Hey, Matthew. Hey, Andrew. a ver, hay más. Hay demasiados. Joder. Ay. ¿En cuánto tiempo tendrán lista la sexta temporada? No sé. Tienes que esperar. Lo siento, pero estamos haciendo. Es lo más importante. A ver, ¿te gusta Mallorca? ¿Volverías? Claro. Con el barco, en el mar, un poquito de nadar. Oh, es el mejor, sí. ¿Es Sam really nice in real life? Yeah, he's a sweetheart, absolutely. Yeah, love working with him. A ver. ¿Dónde vives en Madrid? Vivo en el centro, cerca de Plaza del Sol. Es muy guay, yeah. Ay, te echo de menos también, Emma. Love from Israel, thank you so much. Amo a Sam Hoon. Amamos. ¿Es muy difícil rodar ahora? No. Estamos haciendo el mejor, ¿sabes? Es diferente, pero queremos hacer una temporada buena y este es lo más importante, ¿sabes? Hola, Rosy. Me encanta tu acento. ¿Podrías trabajar aquí? Es verdad, porque, pues, en mi vida, tengo que pensar. Hay muchos papeles con acentos diferentes y español es un acento. Tengo que trabajar mucho sobre este acento, pero sí, después de tiempo, estoy hablando como en español un poquito, ¿no?
How many days each week are you filming right now? Well, after this, I've got to learn some lines. So we're filming. We're doing it. We're doing it. Eres muy hermoso. Oh, gracias. Sí, verte actuar en español sería maravilloso. Ah, me flipo. Este es mi sueño. Este es mi meta. Tengo que mejorar un poquito más. Mi subjuntivo. Todos los tensos. Pero un día. Un día. Va, aquí, va, hay más. Voy a hacer un momento. Hace 4 minutos. Ah, vale, ok. A ver. ¿Tú hablas francés? He hecho en mi escuela, pero ahora no. Tengo que revisitarlo. ¿Cuándo venís a Argentina? Es mi sueño ahora, sí. Quiero visitar. Ahora no, pero cuando las fronteras están abiertas, estaré allí. A ver. Describe young Ian with one word. One word? Loyal. He's loyal. Yeah, he's loyal. Yes, Emma, you can help with French. That's true. I can practice with you. Pues, creo que estoy hecho, pero gracias para estar aquí por un momentito. Me encantan mis seguidores que hablan español y quiero hacerlo otra vez con más español. Pero sí, gracias para estar aquí. Y sí, temporada 6 está bien. ¡Woo! Chao, chicos. Chao.